Saludamos desde la sede administrativa del Envigado Fútbol Club y lo que nos convoca hoy es el sorteo de la primera edición de la COE Women's Cup, que se desarrollará este fin de semana acá en el Parque Estadio, con la invitación obviamente para que todos asistan, para que todos vengan. Ya está todo dado, ustedes han conocido a lo largo de nuestras redes sociales, a lo largo de todos estos días, cómo se va desarrollando el torneo, pero llegamos al momento decisivo, llegamos al momento que todos estamos esperando y es saber los grupos, es saber cómo se desarrollará el torneo. Tendremos dos zonas, le vamos a ir contando a lo largo de la transmisión, pero para que yo no hable solo, para que tengamos también la voz de otro experto en fútbol femenino, le voy a dar la bienvenida al que cariñosamente llamamos el doctor Santiago Cadavid, un hombre de fútbol, de mucho tiempo, de mucho recorrido, pero también un hombre sabio en cuanto al fútbol femenino. Santi, bienvenido, ¿cómo estás? Un saludo muy especial y saludos a toda la gente. Estimado Mateo, muchas gracias. Para todos los televidentes, todos los seguidores, y acá respirando la previa de este gran evento de fútbol femenino que tendremos el placer de hospedar en nuestra casa, el Polideportivo Sur de Miami. Santi, muy contentos con lo que ha sido toda la diagramación de este gran torneo. Tenemos aquí a otro experto también de fútbol femenino. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sensaciones, ¿cómo te imaginas lo que va a venir? Hemos visto que el fútbol femenino ha subido mucho, nacional como internacionalmente. Es una gran oportunidad para que esto crezca en nuestra casa, en Vigo Fútbol. Muchas gracias, ahorita vamos a meternos también un poquito más de lleno en lo que son cada uno de los protagonistas. Pero estamos muy contentos, Santi, porque lo que vamos a conocer a continuación, como le decíamos a la gente, son cómo serán los dos grupos que vamos a tener a lo largo del torneo. Va a estar Envigado Fútbol Club representando la cantera de héroes. Obviamente vamos a estar representados por un gran equipo femenino, pero se nos han sumado además tres clubes, además del Naranja, y también se han sumado cuatro equipos, cuatro universidades. Claro, equipos adscritos a las universidades, importante también pues contar con ese apoyo, con esa presencia, que hay un nivel bastante alto, un nivel bastante alto. Y bueno, también este es un proceso que ha sido de muchos meses, importante que la gente lo sepa, de cuestiones logísticas, organizar el evento con todos los parámetros, con altos estándares, porque lo que queremos ofrecer es algo de muy alto nivel desde lo amateur, pero realmente con grandes destellos de lo que puede ser, por qué no, en el futuro, pues una representación de fútbol profesional. Edwin es el nombre del experto, de otro de los hombres que nos acompañará a lo largo de las transmisiones de esta COE Women's Cup 2024. Vamos a una pausa comerciales y ya venimos con todos los detalles, los pormenores del sorteo de esta primera edición de este gran certamen. Cuando a mí me preguntan por qué la leche Colanta es tan buena, yo les cuento el secreto. Es que la leche Colanta tiene todo el sabor del campo y es auténtica como nuestras costumbres. Un vaso de nuestra leche tiene el amor de nuestras familias. Y la fuerza de nosotros, los campesinos, que somos gente buena por naturaleza. Ese es el secreto de la leche Colanta. Que es leche 100% del campo colombiano, para todos los colombianos. Colanta sabe más, sabe a campo. Agua pura, más sabor, fuente de vida, fuente natural, refrescante. Agua pura, fuente de vida.
Retornamos al sorteo de la COE Women's Cup 2024, la primera edición que vamos a tener aquí en el Polideportivo Sur, este fin de semana, 29 y 30 de junio. Muy invitados todos desde las 10 de la mañana, ambas jornadas, para que disfruten de todos los partidos. Santi, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué se imagina usted? ¿Qué sensaciones tiene este sorteo, este gran evento que vamos a vivir ya en pocos minutos? Bueno, pues vamos a ver los cruces y repito, el nivel que vamos a tener es alto. Por ejemplo, las universidades vienen con equipos que las han representado en las competiciones, los torneos ASCUN, que son de nivel nacional, o sea que pues vamos a tener destellos de calidad sin duda alguna materia. Son cuatro clubes de Antioquia, entre ellos Envigado Fútbol Club, y son cuatro universidades, como decía Santi, de mucho recorrido, de mucho bagaje, lo que ha sido todo el fútbol femenino, que ha tomado mucha fuerza, Santi, que vamos a tener dentro de muy poquitos meses un mundial acá, en nuestro territorio, el Polideportivo Sur, la sede de este evento, va a ser también sede de entrenamiento de algunas selecciones. Claro, claro. Vamos a tener a Atanasio Girardot como sede. Complementa el ambiente mundialista esta competición, sin duda alguna. Es como un preámbulo, claro, digamos, claro. Una entrada de lo que va a ser ese gran plazo. Un abrebocas, como dice. Correcto. Bueno, Edwin, tenemos entonces cuatro equipos, cuatro universidades, grupo A, grupo B. Envigado Fútbol Club va a ser el cabeza del grupo A. Mostrémoslo. Ahí está Envigado Fútbol Club, cabeza del grupo A. Irá directo al primer grupo, va a aparecer en pantalla, como lo estamos viendo a continuación. Envigado Fútbol Club es el cabeza de serie del grupo A. Santi, vamos ahora con el cabeza del grupo B. Lo vamos a sortear. Hay tres clubes antioqueños en la balota. Edwin, dele la suerte a uno de los equipos que irá al grupo B como cabeza de serie. Bueno, tenemos a Atenea Fútbol Club, segundo equipo que sale aquí a la palestra en este sorteo. Te repasamos, está Envigado Fútbol Club como cabeza del grupo A y Atenea Fútbol Club como cabeza del grupo B. Aquí están los otros dos nombres de los otros dos clubes que participan. Vamos a ver quién va a acompañar a Edwin a Envigado en el grupo A. Vamos a ver. Atentos, atentos. Malalas. Bueno, tenemos Malalas. Malalas Fútbol Club. Interesantes cruces, Mateo, se empiezan aquí a perfilar. Sí, tremendo grupo el allá con Envigado, claro, con Malalas. Y entonces, Edwin, por favor, dele la suerte al otro club que participará del evento. Bueno, tenemos a Medallo Fútbol Club, que empieza aquí a integrar, a figurar en este esquema, en este sorteo. Repasamos entonces al grupo A, Envigado Fútbol Club, Malalas Fútbol Club, y al grupo B, Atenea Fútbol Club y Medallo Fútbol Club. Venimos entonces, después de comerciales, de otra pausa comercial, con los equipos de las universidades, cuatro universidades para saber, dos que irán al grupo A y dos que irán al grupo B. Ya venimos. Con COE disfrutarán de 54 actividades a desarrollar en las monitorías presenciales y online. En cada una de las sesiones, los usuarios participarán en diversas dinámicas elegidas por el monitor para practicar el contenido explícito en el programa correspondiente. Esta es una de las maneras más entretenidas de poner en práctica todo lo aprendido con la ejercitación previa autónoma, mediante la lectura de los libros del kit didáctico. Mientras se vive la experiencia Fast and Easy, todos se divierten y aprende de la mejor manera junto a los mejores profesionales. Perfecto, continuamos en directo con el sorteo. Teníamos entonces, recapitulamos, Grupo A, Envigado Fútbol Club y Malalas Fútbol Club. Grupo B, Atenea Fútbol Club y Medallo Fútbol Club. Continuamos, Mateo, con los equipos representativos de las universidades. Correcto, Santi. Vamos ahora, Edwin, a conocer la primera universidad. A ver, ¿qué va el grupo A? Bueno, el Politécnico Colombiano integra el grupo A. Se perfila ya como uno de los buen grupos. Buen grupo, buen grupo, sí. Interesante. Entonces tenemos grupo A, Envigado, Malalas y el Politécnico Gran Colombia. Edwin, ahora con la suerte para conocer la primera universidad que irá al grupo B. El SENA. Servicio Nacional de Aprendizaje. Correcto. También se suma
a este gran torneo, a la COE Women's Cup. Muchas gracias a nuestro patrocinador COE por sumarse, por creer en esta iniciativa del fútbol femenino. Tenemos entonces ya 3 equipos ubicados en el grupo A, 3 equipos ubicados en el grupo B. Vamos a ir cerrando entonces para conocer los grupos. Edwin, el grupo A se cierra con... Bueno, con la María Cano. Oiga, qué grupo, Mateo. Tremendo, tremendo. Repasemos los anti. Claro, entonces tenemos grupo A. Quedó conformado Envigado Fútbol Club, Malalas Fútbol Club, Politécnico Gran Colombiano y la María Cano. Ahí está entonces el grupo A. Y el grupo B se cierra entonces, Edwin, con la Universidad de Envigado. Institución Universitaria de Envigado. No se dio el clásico en el grupo A, no se querido Santi, dar, pero se puede dar en una próxima instancia. Se puede dar en otras instancias, correcto. Bueno, quedaron entonces los grupos definidos. Mi estimado Mateo, recapitulamos grupo A, Envigado, Malalas, Politécnico Gran Colombiano y María Cano. Grupo B, Atenea, Medallo, Sena y Universidad de Envigado. Sorteados los grupos, la suerte está echada y se perfilan unos cruces, Mateo, para no perdérselo, sin duda alguna. Santi, la verdad que la invitación para la gente, para que venga este fin de semana, 29 y 30 de junio, aquí en Polideportivo Sur. Vamos a la última pausa comercial y ya volvemos con los últimos detalles del torneo. Les vamos a explicar qué sigue después de los grupos, cómo se juega la próxima instancia, quiénes pasan, para que ustedes tengan toda la información. Última pausa, vamos a vender un poquito y ya venimos. Cuando a mí me preguntan por qué la leche Colanta es tan buena, yo les cuento el secreto. Es que la leche Colanta tiene todo el sabor del campo y es auténtica como nuestras costumbres. Un vaso de nuestra leche tiene el amor de nuestras familias. Y la fuerza de nosotros, los campesinos, que somos gente buena por naturaleza. Ese es el secreto de la leche Colanta. Que es leche 100% del campo colombiano para todos los colombianos. Colanta sabe más, sabe a campo. Agua pura, más sabor, fuente de vida, fuente natural, refrescante. Agua pura, fuente de vida. Retornamos a este sorteo, estamos en vivo a través de los medios oficiales del Envigado Fútbol Club. Ya conocemos los dos grupos que enfrentarán la COE Women's Cup. En uno estarán Envigado Fútbol Club, el Politécnico Gran Colombiano, la María Cano y Malala Fútbol Club. Y en el otro estarán la Universidad de Envigado, Atenea Fútbol Club, Medallo Fútbol Club y el Sena. A continuación Santi les va a explicar cómo se jugará el torneo. Ya sabemos los grupos, Santi, pero ahora necesitamos saber cómo se desarrollará el torneo y cómo conoceremos el campeón. Claro, el sistema de campeonato. Entonces, cada grupo que ustedes ven ahí va a jugar una fase de todos contra todos. Entre todos los equipos se van a enfrentar. Quiere decir, pues, que cada uno disputará 3 partidos. De ambos grupos quedarán 2 ganadores. ¿De acuerdo? Que serán 2 ganadores que posteriormente, esta fase todos contra todos, es la que se va a desarrollar durante la jornada del día sábado. Luego, ya conociendo los equipos clasificados, el domingo se van a jugar las semifinales disputadas por los 2 primeros de cada grupo, que es el primero del grupo A contra el segundo del grupo B y el primero del grupo B contra el segundo del grupo A. De ahí los 2 ganadores disputarán la gran final y los otros 2 equipos que no logren pasar a la final disputarán el partido por el tercer lugar. Ahora, importante esto, ¿cuál es el ítem de desempate para definir la clasificación en la fase de todos contra todos? Entonces, el primer ítem de desempate es el juego limpio.
y cómo se va a contabilizar el juego limpio. Atención ahí. Cada uno de los equipos va a iniciar con un puntaje y es de 100 puntos. Es decir, cada equipo en ese, pues, en ese ítem va a tener 100 puntos. Por cada tarjeta amarilla que reciba el club, se van a descontar 10 puntos. Y luego por cada tarjeta roja, se van a descontar 30 puntos. Entonces, el equipo que más descuento sufra en virtud, ya sea de las tarjetas amarillas o las tarjetas rojas, pues irá perdiendo en ese primer ítem de desempate. Entonces, ese es el principal con un puntaje. Y es también fundamental aclarar, Mateo, que va a haber una persona encargada de hacer esa cuenta, de pues llevar la cuenta de cómo van los puntos perdidos, los puntos ganados, etcétera, etcétera. Hasta ahí vamos bien, ¿de acuerdo? Muy bien, en caso de que exista empate en ese ítem, ¿cuál es el segundo? El segundo es la diferencia de gol, diferencia entre los goles marcados y los goles recibidos. El que tenga la plusvalía en ese aspecto, pues será el equipo vencedor. Aún si persiste el empate, se definirá por el resultado directo entre los equipos. Entonces, hubo dos equipos que coincidieron en los dos ítems anteriores, se definirá por el resultado que tuvieron entre ellos. Muy claro, Santi, ahí está la explicación de cómo se desarrollará el torneo. Entonces, ya les quedó a ustedes, digamos, como el mapa en la cabeza para saber cómo se darán los cruces en la próxima instancia. Una cosa es la primera ronda, esos cruces de todos contra todos van el sábado, y el tema de las semifinales y la final se jugará toda el domingo. La idea es empezar ambas jornadas a partir de las 10 de la mañana en nuestras redes sociales, en todos nuestros canales informativos. Les tendrán toda la información de aquí al fin de semana para que estén muy metidos, para que sepan cada uno de los detalles que hay en el torneo. Santi, quedó entonces los grupos. Quedaron entonces la explicación de cómo se desarrolla el torneo. Ahora con lo que vamos es con los cruces, claro, y con los partidos que irán a través de la señal en vivo de los canales oficiales de Envigado. Claro, entonces vamos a sortear dos puntos aquí. Los cruces a través de nuestro software y después los partidos que irán con transmisión en directo. Correcto. Entonces vamos ahora con esa información. Sigan pendientes de cada uno de los detalles de este gran sorteo. Tenemos entonces ahora en pantalla, Santi, primero los grupos, cómo quedaron definidos ambas zonas para dirimir un campeón el día domingo. Correcto. Y ya entonces esperamos a que nuestro sistema arroje los cruces. Veamos. Vemos entonces ahora cómo nuestro software saca cada uno de los cruces. Tremendo. ¿Lo está generando? Bueno, ahí tenemos, Mateo, ahí tenemos los encuentros, cómo quedaron. Correcto, tendremos entonces como partido inaugural Envigado Fútbol Club contra el Politécnico Gran Colombiano. Buen partido. Malala Fútbol Club debutará contra la María Cano. Eso será a las 11 de la mañana, el primer partido será a las 10 de la mañana, el 29 de junio, y los dos primeros partidos serán en la auxiliar número 1. También habrá cruces en la auxiliar número 2, Atenea FC contra la Universidad de Envigado a las 10 de la mañana, a la misma hora que el partido inaugural, y Medallo FC se enfrentará al Sena en la auxiliar número 2 a las 11 de la mañana, el 29 de junio. Correcto. Después tenemos Grupo A, Envigado versus María Cano, y Malalas contra el Politécnico Gran Colombiano. Y por parte del Grupo B, Atenea Fútbol Club contra el Sena y Medallo Fútbol Club contra la institución universitaria de Envigado. La tercera jornada en la que se conocerán los dos equipos que avanzan de cada zona empezará a las 3 de la tarde con Envigado Fútbol Club contra Malalas. Seguirá a las 4 de la tarde con la María Cano contra el Politécnico Gran Colombiano. Atenea FC también a las 3 de la tarde contra Medallo Fútbol Club. Y Sena contra la Universidad de Envigado en la auxiliar número 2 del 29 de junio a las 4 de la tarde. Bueno, definida la fase todos contra todos, que repetimos, se jugará en la jornada del día sábado. Entonces, y es importante
importante tener que tendremos y aquí ya como preámbulo para el segundo aspecto que se va a sortear, dice como tendremos partidos en simultáneo. Ya usted me hace la cenita, estimado productor Sebastián, porque vamos a sortear los partidos que tendrán transmisión en directo. Entonces, pendientes acá, seguimos en la pantalla. Serán 6 partidos los transmitidos, mi querido Santi. Correcto, correcto. Transmisión en directo. Los que tengan la estrella naranja en pantalla son los que van a quedar con transmisión. Son los que tendrán la transmisión. Muy bien. Y ahí los tenemos. Ahí los tenemos, Mateo. Quedaron definidos entonces. Tendremos la transmisión del partido inaugural entre Envigado Fútbol Club y el Politécnico Gran Colombiano en la jornada 1. Y en la jornada 1 también transmitiremos a las 11 de la mañana Malala Fútbol Club contra la María Cano. Eso será por la jornada 1. En la jornada 2 transmitiremos Atenea FC contra el Sena, el auxiliar número 2 a la 1 de la tarde, y Medallo FC contra la Universidad de Envigado a las 2 de la tarde, también el auxiliar número 2. La jornada 3, Andy. Correcto, y de la jornada 3 se van a transmitir Envigado Fútbol Club contra Malalas FC, partido a las 3 de la tarde, y posteriormente María Cano versus el Politécnico Gran Colombiano. Ahí están los 6 partidos que se van a transmitir el día sábado. Aclaración, para el domingo las semifinales se jugarán también en simultáneo, entonces ahí se sorteará en el momento qué partido se transmite. No lo podemos hacer ya porque pues, no sabemos todavía. El único que sí está confirmado es la gran final, que era por... Exacto, obviamente. Por la transmisión. Así sí está confirmado. Y en tercer lugar también nos confirman que también irá con transmisión. Perfecto. Ahí tenemos narradores nueva ola, como Edwin, como... toda la gente que nos acompaña en el club. Bueno, muy bien, ese fue el sorteo. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan entendido, para que se vayan ambientando, para que tomen nota y para que nos acompañen, obviamente, con su asistencia. Estimado Mateo, como siempre, muchas gracias por tenerme en cuenta aquí para estos eventos importantes del Ligado Fútbol. No, Santi, fútbol femenino, buen fútbol femenino. Santi, la verdad que un placer, ha sido un gran sorteo, hemos explicado cada uno de los detalles. Ya sabemos todo lo que va a ser la COE Women's Cup 2024. La invitación nuevamente, 29 y 30 de junio, acá, en el Polideportivo Sur, en las canchas auxiliares, dentro del estadio. Ustedes ingresan y lo que tienen en la parte de atrás, lo que daría Santi para que la gente se ubique un poquito más hacia el parqueadero de Primavera. Es donde están ubicadas las canchas. Ahí están ubicadas las canchas. Antes de ya cerrar la transmisión, le voy a pedir a alguien que me pase el balón. Este será el balón oficial con el que se jugará el torneo. Gracias a nuestro patrocinador, Kappa, Kappa, a su sponsor técnico, porque se ha sumado también. A COE, obviamente, por creer, por apoyar. COE es hablar inglés. COE, además de instruir a nuestros canteranos, dieron la posibilidad de conocer un nuevo idioma a todos los empleados de la compañía, pues se ha querido sumar al fútbol femenino y creo que merece un reconocimiento, una condecoración y un aplauso también vamos a dar. Gracias a todos. Esperamos que todos se sumen, que todos vengan, la entrada es libre, la entrada es gratis, no hay que pagar un peso, lo único que hay que traer es mucha emoción, mucha alegría para que disfruten. Así es. Bueno, terminamos. Muchas gracias a todos y nos vemos sábado y domingo 29 y 30 de junio en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado. Chao, chao. Un abrazo para todos. Que tengan un feliz resto de tarde.